Un estudio ha confirmado que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el océano. Lo peor es que diariamente generamos y nos alimentamos de los llamados microplásticos. La presencia de microplásticos nos arropa, están en la atmósfera, en los suelos, inundan los mares y océanos, en los lugares más insospechados, desde el Ártico hasta en el aire que respiramos. Es una fuente de contaminación escondida por todas partes. Los microplásticos proceden de una gran variedad de fuentes, incluidos desechos plásticos más grandes que se degradan en piezas cada vez más y más pequeñas. Y están más cerca de nosotros de lo que pensamos. En nuestros hogares, en productos de uso diario como la pasta de dientes, una botella de agua, un sorbeto, productos para limpieza y cuidado de la piel, una bolsa y hasta los textiles de la ropa. Buena parte del plástico que va a parar al medio ambiente lo hace a los mares y océanos. Lamentablemente, la comunidad científica calcula que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Un estudio científico revela que las aguas atlánticas contienen entre 12 y 21 millones de toneladas de pequeños desechos plásticos en tan solo sus primeros 200 metros de superficie. El impacto es devastador en el medio marino. La amenaza invisible de las aguas llega a nuestra mesa. Nosotros consumimos microplásticos porque consumimos peces o especies de mariscos que ya ingirieron esos microplásticos. Un problema creciente que afecta a la salud del ecosistema y a toda la población. Se había visto hace tiempo, me acuerdo mucho, fue una noticia terrible, la de esta isla de plástico. Se sabe que lamentablemente las especies marinas se alimentan también ya de plástico y que probablemente en nuestra mesa estemos alimentándonos también con microplásticos, pero hay casos aún mucho más curiosos y graves, Rolando. Así es, los microplásticos, como señalan el informe, son pequeños. Se van deshaciendo de la ropa, tal vez sintética, que nosotros usamos todos los días cuando va a la lavadora o la lavas a mano, se va por el desagüe y llega al mar. Lo mismo pasa con los utensilios, digamos, de aseo. Los jabones, los shampoos, estas cremas exfoliantes contienen microplásticos. Cuando tú las enjuagas, se van por el desagüe y acaban en el mar. Hay peces que se alimentan de estos microplásticos. Nosotros nos terminamos alimentando también de estos peces. Los microplásticos entran a nuestro organismo. A tal punto que un estudio realizado en Estados Unidos en miles de mujeres con bebés encontró microplásticos en la leche materna. En etapa de lactancia también. Así es, ellos, en la leche materna han encontrado microplásticos. Esto debido a que nos estamos alimentando continuamente de microplásticos. Lo preocupante es que se ha revelado ya que para el año 2050 va a haber mayor cantidad de plástico que de peces y de especies marinas en el mar. Y esto debido a la cantidad de volumen de plástico que generamos, de plástico de un solo uso. Y esto puede provocar un sinfín de enfermedades también, evidentemente, para los seres humanos. Se está estudiando, aunque no lo creas, cuál es la relación entre los microplásticos y los casos de cáncer a nivel mundial. No es un secreto que los casos de cáncer se han ido aumentando de manera preocupante año tras año. Entonces se está viendo cuál es la relación, principalmente entre los microplásticos. Ya se estableció, por ejemplo, una relación entre diferentes casos de cáncer y el consumo de azúcar. El alto consumo de azúcar o de grasas saturadas está relacionado a diferentes tipos de cáncer. Pero se está estableciendo cuál es el vínculo entre el cáncer y el consumo de microplásticos. Por ejemplo, las botellas que compramos con agua normalmente tienen uno o dos usos, porque estas botellas empiezan por dentro a liberar ciertas sustancias después de cierto tiempo. Entonces tampoco puedes estarlas llenando y llenando y llenando de agua cada rato. Es una situación preocupante. Pero por ello es mucho más importante reiterar la necesidad, en principio, de reutilizar los envases, ¿no? Que por algo de motivos tú te encuentras con una bolsa de plástico, envases lo que sea, reutilizables. Y también comprar o adquirir envases reutilizables que te permitan usarlos años, si es posible. Así es un tema sumamente preocupante, pero no es lo único que está pasando en el mundo, y vamos a ver más noticias en el bloque internacional.